5 dentro. Se la falta por entrar. Vamos a ver, desde aquí no vemos la chaquetilla del caballo que está detrás. Ahora sí. Y se da la salida a la quinta carrera, al premio Sorogain Recursos Humanos, 2.200 metros con 6 participantes. Es la consolatoria de la Copa de Oro. Y rápido, presto, con decisión, parte al frente el número 4, Wallistop. Le toma la grupa el número 3, Solicitor. Por fuera, dos tumbos. Se une a la punta, Wallistop, dos tumbos. Solicitor, cuarto Ziga, junto a ellos el número 1 de Go Party, cerrando el grupo de los 6 participantes, el grupo reducido, el número 5 Hispánico que cierra, pero todos hay problemas para Gloria Madero con Go Party, que casi le galopa las patas en delante, teniendo que levantarle, tirar de riendas, levantando el cuello, ahora le tranquiliza, sigue al frente, el número 4 de Wallistop, pasan por meta por primera vez, comienzan a girar en la curva de las artes, se va Wallistop, abre hueco, 3 cuerpos de ventaja para Wallistop. Detrás, Solicitor, junto a él dos tumbos, que ha tenido ahí un pequeño tropezón. Más atrás, Ziga, Go Party e Hispánico. Listo, termina ya la curva de las artes, entra en la recta del río Oria y se va hacia afuera. Como en la Copa de Oro. Uno para adentro, otro para afuera. Por fuera, Wallistop, puntero por el interior. En segunda posición, el número 3 de Solicitor. Wallistop por el centro. Por dentro, Solicitor junto al Go Party. Por fuera, dos tumbos, Ziga e Hispánico. Continúa con su ventaja, la amplía. Ya son 4 cuerpos de ventaja para ese número 4, Wallistop, que ha salido de estos 2.200 metros a correrlos de verdad. Primero, Wallistop. Segundo, Solicitor junto al Go Party. Se van tocando, se mira a los yokis diciendo, bueno, déjame en paz. No hay tregua. Primero, Wallistop. Le sigue Solicitor. Tercero, Go Party. Cuarto, Ziga. Quinto, dos tumbos. Detrás, esperando la recta final, el número 5, Hispánico. Van a desembocar en la recta final. Llegan ahora a sus últimos 550 metros. Ya todos moviendo. Salen rápidos, látigos a relucir. Aguanta Wallistop. Regatea por dentro Go Party. Quiere venir por el centro Solicitor. Por el exterior remata Ziga. Junto a él dos tumbos. Aguanta Wallistop, Wallistop, Go Party pasa al frente, fuerte remate de Hispánico, Hispánico y Ziga se van a jugar la victoria, Hispánico por el exterior junto a él, Ziga, Hispánico, Ziga, Hispánico, Ziga, vaya pelea, pasa al frente Ziga, últimos 100 metros, va a ganar el número 6 de Ziga, segundo número 5 Hispánico, se va por la victoria Ziga, consigue la victoria el número 6 Ziga, segundo número 5 Hispánico, tercero Mantilla número 2, dos tumbos. Cuarto, número 1, Go Party, ganó el 6, ganó Ziga con la monta de Bacallanachek. Victoria para la chaquetilla de la cuadra Quinto Real y para el preparador Guillermo Ariz Correta. Bueno, pues doblete para Janáchek y para Ariz Correta, que lidera la estadística tanto de jockeys como de preparadores y que suman dos triunfos más. A la semana que pasa no fallan nunca, ganan siempre. Desde que comenzaron este verano las carreras en San Sebastián, en cada jornada han ganado siempre Janáchek y Ariz Correta. Cómo no, hoy también, y además por partida doble. Ganó el número 6, Ziga, buen remate junto con Hispánico, los dos que iban durante todo el recorrido las últimas posiciones. Finalmente fueron los primeros haciendo carrera de espera, aguantando a los metros finales. Consiguieron el triunfo y la segunda posición. Ahí tenemos el remate de Hispánico con la chaquetilla roja, cuadros amarillos. Por fuera Ziga con la chaquetilla fucsia. Se iguala y le pasa. Pasa y le sobrepasa. Deja un cuerpo y medio, dos cuerpos casi detrás. Dos cuerpos, la diferencia en meta. Mano al número 6, segundo número 5. Hay que apuntar esos dígitos para la apuesta Quíntuple Plus. Ganó el 6, segundo el 5. Ese ha sido el cierre. Esta quinta carrera para cerrar la Quíntuple Plus. Bonita imagen. Va a afrontar cómo van sacando los látigos. Ese revoleo de látigos. Porque nada, se regala todo, se lucha y se disputa. Aplausos para Ziga. Ahí la tenemos. Consigue su segunda victoria.
solamente ha salido a pista 4 veces y lleva 2 victorias y un segundo puesto. Y este es el orden provisional de llegada de la quinta carrera. Premio Sorogain, Recursos Humanos. Ganó el número 6, Ziga con Baklayanacek. Segundo, el 5, Hispánico de la Monta de José Luis Martínez. La tercera plaza fue para el número 2, Dos Tumbos con Borja Fallos. Siendo cuarto el número 1, Go Party, la Monta de Gloria Madero. Tenemos a Janáček, que se baja de Ziga. Ganadores, triunfadores de esta quinta carrera.